Las 10 y 2 minutos estamos en directo en 8TV, en la red de televisiones de la provincia de Cádiz, en la que estamos disfrutando de esta Semana Santa 2014 por tierras gaditanas, nuestro recorrido que realizamos de norte a sur y de este a oeste, no dejando de lado algunas de las Semanas Santas más relevantes de nuestra provincia. Así que si les parece, vamos a Cádiz Capital. Estamos muy pendientes de las cuatro hermandades que están transitando y que en este caso nos quedamos con Sentencia, la venerable y mercedaria cofradía de penitencia de nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora del Buen Fin, con los comentarios de nuestro compañero José Manuel Romo. Una hermandad que lleva 310 penitentes en el cortejo, 64 cargadores en el paso de misterio y 48 en el de palio de la Virgen del Buen Fin. Como capataces vamos a ver a Francisco Gallardo en el primero de los pasos y a Manuel de la Jara en el segundo. Apuntamos también las flores en el paso de Cristo, claveles rojos y orquídeas y flores de cera en el paso de palio. La música que acompaña a esta emblemática Corporación Nazarena del Miércoles Santo es la banda de Nuestra Señora del Rosario de Cádiz, una de las bandas más prestigiosas no solo en nuestra ciudad sino en el resto de Andalucía, y en el paso de palio la queridísima banda de música Pedro Álvarez Hidalgo de Puerto Real. Thank you.
La venerable y mercenaria cofradía de penitencia de nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora del Buen Fin en Cádiz, procesionando hoy. Ahí tenemos la imagen en primera instancia de lo que se está viviendo en este Miércoles Santo. Un Miércoles Santo en el que nos estamos fijando en otras muchas poblaciones, como venimos haciendo desde el pasado Domingo de Ramos, y ya saben que queremos acercarnos a todas y cada una de ellas para no perder, como decimos, ningún detalle de su recorrido. Vamos a acercarnos hasta el puerto de Santa María. Oración en el huerto también. Hoy vamos a tener imágenes que ofrecerles de lo que es una hermandad que también salía hoy en un día en el que el tiempo ha acompañado, y donde ahí vemos en primera instancia ese paso ya en la calle justo al poco de realizar su salida.
misterio dorado representando a Cristo en el huerto de Getsemaní junto a un ángel y a un olivo, bajo el cual descansan San Pedro y San Juan, ambos en una de esas piezas de la imaginería gaditana. El puerto de Santa María, viviendo este miércoles santo de la misma forma que habíamos dejado uno de esos instantes y momentos de la hermandad de Sentencia en la calle. Vamos en busca también del paso de la Virgen. Ahí lo tenemos con José Manuel Romo en los comentarios. Volvemos nuevamente a la calle Jesús de la Sentencia, donde estamos viendo ya el paso de palio de la Virgen del Buen Fin. Y saludamos también a nuestro buen amigo y colaborador del programa Una Pasión, Francisco Moscoso, pregonero de la Semana Santa de Cádiz. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes, José Manuel. Aquí estamos gozando de este precioso palio de la Virgen del Buen Fin. Una jornada, la del Miércoles Santo, en la que estamos acostumbrados a que Francisco Moscoso nos acompañe aquí en los micrófonos de una Cádiz Televisión, 8 Cádiz, 8 Televisión Andalucía también, porque estamos para Andalucía también. Una jornada de grandes misterios, Paco. Sí, a lo mismo que ayer martes era el día romántico de las hermandades, hoy es el día de los grandes misterios. Uno de ellos es el de Jesús de la Sentencia, en este año emblemático en el que están celebrando el 75 aniversario fundacional. Estamos justamente al ladito de la residencia de ancianos San Juan de Dios, donde esta mañana nos llevábamos la triste noticia del fallecimiento del padre Caldela. Prácticamente le faltaban unos días para cumplir 99 años... un sacerdote muy querido en nuestra ciudad, hijo adoptivo de San Roque, y un gran cofrade que defendió a su hermandad del Ecce Homo durante muchos años. Efectivamente, ha tenido la gran suerte de morir al día siguiente de haber procesionado su hermandad del Ecce Homo. Yo creo que es mano de Dios, sin duda alguna. Pues nos quedamos con los sones de la banda Pedro Álvarez Hidalgo de Puerto Real. Thank you.
Seguimos. Ese paso, Oscar, ese paso es. Continuamos aquí en esta plaza de San Juan de Dios, donde nos hemos trasladado con la hermandad de Jesús de la Sentencia y María Santísima del Buen Fin, uno de los pasos, Paco Moscoso, más emblemáticos y más hermosos de la Semana Santa de Cádiz. Y además muy querido en el barrio de Santa María, es una de las hermandades de auténticamente de barrio. Hoy también tenemos la suerte de tener la otra hermandad de barrio, que es la que sale de la iglesia de Santo Domingo, pero hoy tenemos hermandades también gremiales como esta, que es la hermandad de los estudiantes de Cádiz. Y a continuación vamos también a tomar a la hermandad de las Cigarreras. Una hermandad que presenta varios estrenos, la restauración de la loba en el paso de misterio, también el pebetero, hay unos ropajes nuevos para el misterio, la restauración de las tulipas de la peana de la Virgen, incensarios, navetas, y otra de las cosas novedosas es la saya de la Virgen, ¿no? La saya de la Virgen de Catalina Porra, gaditana, además una saya a la que le tenemos los gaditanos muchísimo cariño, que la han restaurado y la han pasado a terciopelo por esta efeméride de los 75 años. Estamos en el Ecuador de la Semana Santa, miércoles santo, ahora ya prácticamente se nos va la Semana Santa en un pispás, Paco. Desgraciadamente, pero también afortunadamente, ya hacía años que no teníamos esta semana de luz y de calor y color, hacía años que no la teníamos y afortunadamente hasta este Ecuador de la Semana Santa estamos disfrutando de todos los días. Sí, porque tenemos que comentar que además de que llevamos 3 días, prácticamente 4 ya, con este sol un poco de justicia, las previsiones meteorológicas también nos indican que va a hacer un buen tiempo durante el resto de la semana, sobre todo las jornadas de jueves, madrugada de Viernes Santo, que en Cádiz han sido muy sufridas. Efectivamente, vamos a tener todas las partes meteorológicas que tenemos hasta el momento, parece ser que se va a mantener, por lo menos hasta el sábado, se va a mantener con buen tiempo. Pues nos quedamos con la música de Pedro Álvarez Hidalgo en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz, con el paso de palio de la Virgen del Buen Fin. Hay que andar.
Nuestra Señora del Buen Fin de la Hermandad de la Sentencia en Cádiz, hoy procesionando en este Miércoles Santo. Ahí lo vemos por San Juan de Dios, imágenes de esta misma tarde, en esta retransmisión que le estamos ofreciendo en 8TV, en la provincia de Cádiz. Y también nos tenemos que fijar en otros puntos donde la atención estaba puesta por parte de nuestras cámaras a la hora de recoger los mejores momentos e imágenes. Una de ellas, por ejemplo, nos va a llevar a otro punto de la geografía gaditana. Estamos hablando de Chiclana de la Frontera, donde hoy procesionaba el Medinaceli, que partía de la Iglesia Mayor en torno a las 8 de la tarde. Ahí lo vemos en primera instancia, una plaza mayor absolutamente abarrotada de público, como hemos venido comentando a lo largo de este programa, que arrancábamos a las 7 de la tarde. Es la plaza mayor uno de los lugares que últimamente está entre las preferencias de la mayoría de los chiclaneros y visitantes a la hora de poderlo ver. Es un espacio amplio, mucho más cómodo que pueda ser carrera oficial, y de ahí que la perspectiva que pueda haber incluso con la rampa de acceso de entrada y salida a la Iglesia Mayor permita un mayor lucimiento de las propias hermandades, que sabedoras de que hay una mayor concentración de gente en ese punto del recorrido, se afanan en agradar mucho más y en ofrecer lo mejor de sí mismos los propios costaleros. Costaleros, en este caso, que portan este paso de la, por la Peña La Ilusión, en este Miércoles Santo, el Medinaceli en Chiclana. El Medinaceli procesionando por la Plaza Mayor con esa bella estampa en primer plano, este paso de la Hermandad, y al fondo la Torre del Arquillo del Reloj y la Iglesia Mayor sobre esa amplia plaza
que, como decimos, se convertía en el punto de salida para continuar por carrera oficial, corredera baja y alta, que son algunos de los puntos donde se puede contemplar el amplio cortejo de esta corporación. Un momento culmen, sin duda, es la recogida donde cientos de fieles se agolpan para despedir a los titulares de esta cofradía trinitaria y servitas. Ambos pasos que están siendo portados por la Peña La Ilusión en este Medinaceli, jornada del Miércoles Santo, con unos capataces como San Antonio Lozano para el Paso del Señor y Manuel Soto de la Espada en el Paso de María Santísima de los Dolores, con amplia experiencia ya y que sabedores de cómo tiene que transitar ambas pasos de esta hermandad por el itinerario del Miércoles Santo, que este año ha presentado algunas novedades, algunos cambios, debido a algunas obras que se están realizando en el centro de la localidad, con esa banda de cornetas y tambores, Fundación Alcalde Zoilo Ruiz Mateos de Rota, que está muy presente también en este Miércoles Santo en Chiclana. Hoy Miércoles Santo que estamos viviendo aquí en 8TV en la provincia de Cádiz, cuando son, echamos un vistazo al reloj, las 10 y 31 minutos exactamente, y donde venimos repasando todo lo que ocurre en la sierra, en la comarca de La Janda, en el campo de Gibraltar. Nos hemos detenido en el puerto, en Chiclana, en Cádiz por supuesto, y es ahí precisamente donde vamos a seguir. Hay un anecdotario, por decirlo así, que también nos gusta tener muy en cuenta dentro de esta Semana Santa. Vamos a ver si podemos ver imágenes enseguida, nos las tiene preparada nuestra realización y así lo podemos ver en un instante, y es algo que ha ocurrido esta misma tarde a la imagen de San Juan. Todavía no tenemos esas imágenes, bueno, vamos a ir en busca de otro de los instantes y momentos de este Miércoles Santo, como la Hermandad de Cigarreras. Luego les contaremos exactamente de qué le estamos hablando, de esa parte meramente anecdotaria. Ahí lo tenemos ya, esa real, ilustre y venerable cofradía de penitencia de nuestro Padre Jesús de la Salud, María Santísima de la Esperanza y Nuestra Señora del Amor Hermoso, que partía de la Iglesia Conventual de Santo Domingo. Señora de la Esperanza, Cigarreras de Cádiz. Efectivamente, otro de los grandes veleros del Miércoles Santo gaditano, este paso barroco preciosísimo del Señor de la Salud en el momento en el que es coronado de espina y burlado. 225 penitentes en el cortejo de la Cofradía de las Cigarreras, 82 cargadores en el paso de misterio y 68 en el palio como capataces. En el primero de los pasos que estamos viendo ya, José David Martín, y en el paso de palio veremos a José Antonio Moreno. La música que acompaña al misterio del Señor de la Salud, Sagrada Cena, y posteriormente, tras el paso de palio de la Virgen de la Esperanza Cigarrera, escucharemos los sones de San José Artesano de San Fernando. Continuamos, Paco, con una de las hermandades más queridas de nuestra ciudad en un día emblemático de la Semana Santa, un Miércoles Santo con sol, como siempre suele ocurrir, no como en los últimos años, que hemos tenido problemas de viento, problemas de lluvia. Mira, mira qué belleza los rayos del sol ya de la caída de la tarde, como refleja en el oro de la canastilla de este precioso paso. Con la túnica antigua restaurada hace unos años, bordada en plata. Sí, creo que ha sido también restaurada por un gaditano, Miguel Ángel Franco, que es un artista muy vinculado al convento de Santo Domingo, donde tenemos a nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Una hermandad que ha perdido uno de los puntales más importantes que tenía, porque con el cierre de la fábrica de tabaco, los cigarreros, las cigarreras, pues han colaborado muchísimo con esta hermandad y la propia empresa, y ahora ya prácticamente se encuentran desamparados. Tanto es así que este año no ha habido ningún estreno. Así es que toda la fuente de ingreso que tenía esta hermandad, por ser gremial de los cigarreros y cigarreras, pues por la crisis además, pues se le ha acabado. Pero bueno, yo creo que la Junta de Gobierno buscará los cauces suficientes para poder seguir manteniendo la vida normal de la hermandad.
Nos vamos a quedar con los sones de Sagrada Cena, que seguramente en unos instantes pues interpretará una de sus composiciones. Continuamos en Cádiz, en esta plaza de San Juan de Dios, y vemos, Paco, la sesión de mantillas, algo muy característico en esta hermandad, aunque hay que reconocer que la mantilla hay que utilizarla en los días de jueves y viernes santo, pues para visitar los sagrarios, y bueno, si se está en la calle no está mal tampoco que se vea vestida de mantilla una señora o señorita, una hermandad determinada. Así es, tú sabes que yo no estoy muy de acuerdo con que las señoras vistan la mantilla en un cortejo procesional, porque interpreto que realiza una estación de penitencia y todo debe hacerlo con el hábito de la hermandad, pero bueno, con el máximo respeto a cada criterio de Junta de Gobierno, es tradicional en esta hermandad concretamente, por aquello de la cigarrera, de que vaya una amplia sección de señoras ataviada con la mantilla. El paso de palio de la Virgen de la Esperanza, que en los últimos años ha sufrido afortunadamente una feliz remodelación, incluida la imagen de Nuestra Señora, que para aquellas personas que nos están viendo de fuera de nuestra ciudad, pues hay que comentar que es de Luis Álvarez Duarte, es un autor, imaginero, escultor maravilloso de Sevilla, que nos ha dejado, nos ha regalado para este Miércoles Santo la bellísima imagen de la Virgen de la Esperanza. Sí, grandísimo imaginero sevillano nuestro, y además muy amigo nuestro, porque tenemos la suerte de que las imágenes titulares de la misma hermandad que compartimos ambos, la realizó él en su día, ¿no? Y la verdad es que el palio de la cigarrera ha ganado muchísimo en toda su iconografía, en los buenos bordados del techo de palio y de las bambalinas, y en el manto que luce la señora del Miércoles Santo. No hemos tenido oportunidad de hablar, Paco, en estos días de la Semana Santa. A mí me gustaría preguntarte cómo fue tu Domingo de Ramos, porque
La verdad es que con la suspensión de la salida de nuestra archicofradía del Pilar, Las Penas y la Caridad, como ya conocen muchos de los que siguen nuestra programación, pues debido al comisariado que tuvo que intervenir, y ya afortunadamente tenemos nueva junta de gobierno. Pero ¿qué tal, cómo pasaste ese Domingo de Ramos? Bueno, pues fue un Domingo de Ramos atípico, me encontraba extraño porque hacía más de 50 años de que yo no veía procesionar a las hermandades del Domingo de Ramos. Lo único que espero y deseo es que la ausencia de nuestros titulares en la calle de Cádiz este año sirvan para que la podamos tener muchos años más. Pues el sol sigue todavía acompañándonos aquí en esta plaza de San Juan de Dios. Según los partes meteorológicos que he estado yo revisando en estas últimas horas, parece ser que el tiempo va a seguir acompañando, que va a rodar el aire de poniente a levante. Yo creo que ya tenemos levante, pero levante en calma, con lo cual vamos a tener la posibilidad de disfrutar durante la noche de los pasos de misterio encendido y los pasos de palio. Así es, yo creo que la Virgen de la Esperanza, cuando desemboque aquí en la Plaza de San Juan de Dios, va a recibir ya los últimos rayos del sol de esta tarde de miércoles santo, que afortunadamente ya hacía unos años que no lo teníamos. Hasta ahora me parece que este año se va a cumplir esta, vamos a denominar esta gran Semana Santa como la Semana de la Luz, afortunadamente. Porque ¿cuántos años aproximadamente llevamos, Paco, con una Semana Santa que no haya sido al completo? Yo no lo recuerdo exactamente, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, la Hermandad de la Buena Muerte del Viernes Santo, este es el cuarto año, con este año se harían tres años que no procesiona. O sea que afortunadamente, bueno, recordemos el Viernes Santo del pasado año, que fue nefasto. Además, acá fue un diluvio desafortunadamente para la única hermandad que procesionó, que fueron los hermanos de la Cofradía de Expiración, el chaparrón que sufrieron a lo largo de la carrera oficial y en la misma recogida. Por eso digo que yo creo que este año va a ser la Semana de la Luz. Pues esperemos que la única lluvia que tengamos sea la de los pétalos de rosa, pétalos de flores, que se le arrojen desde los balcones a las imágenes. Y la lágrima de los devotos y de los hermanos que durante todos estos días de la Semana Santa rezan y agradecen a sus titulares los favores recibidos. Pues vamos a esperar lentamente que el paso de palio de la Virgen de la Esperanza se acerque hasta donde nos encontramos.
paso de palio de Cigarreras, de esa ilustre y venerable cofradía de penitencia de nuestro Padre Jesús de la Salud, María Santísima de la Esperanza y Nuestra Señora del Amor Hermoso, que participa de la Iglesia Conventual de Santo Domingo. Estamos repasando todo lo que está dando de sí este Miércoles Santo en directo en 8TV en la provincia de Cádiz y muy pendientes de todo lo que va transcurriendo. No solamente las hermandades y cofradías transitan por todos los municipios de nuestra provincia de Cádiz, tal cual está todo programado y todo preparado, sino que también surgen inconvenientes a lo largo de ese recorrido, y eso forma también parte, para bien o para mal, de la Semana Santa en este 2014. Y vamos a intentar ver dentro de unos instantes, se lo habíamos comentado anteriormente en este programa en directo, uno de los instantes que habíamos vivido hoy. Es la Hermandad de las Aguas, calle San Francisco y plaza de San Francisco, a la imagen de San Juan, y lo vamos a ver, se le desprende, ahí lo vemos, la mano derecha y la palma que lleva. Ahí lo estamos viendo. Vamos a intentar ver esas imágenes otra vez de nuevo para que ustedes se puedan hacer una idea y lo podamos ver. Ahí lo vamos a ver. Es un instante en el que esto ocurre, en el que se produce ese desprendimiento de la mano. Ahí lo vemos como cae junto con la palma y queda desmembrado en ese momento la imagen de San Juan. Es algo que se ha vivido, repetimos, la Hermandad de las Aguas, la imagen de San Juan en la calle San Francisco. Hubo que parar, lógicamente, después de conocerse lo que había ocurrido, y ha sido un momento doloroso, evidentemente, para los propios hermanos a la hora de encontrarse en la situación. Ahí vemos la mano desprendida junto con la palma. Ese es el detalle, el momento que tuvo que ser recogido. Ahí vemos el plano. Hubo que parar el paso de la imagen de San Juan. Es el incidente que grababan las cámaras de 8TV esta misma tarde. Ahí lo hemos podido comprobar. Y lamentablemente, pues ha habido que parar, retirar la palma, como están viendo. Y esa imagen que tendrá que ser otra vez colocada a la mano. Y habrá que valorar, evidentemente, qué es lo que ha ocurrido exactamente, si simplemente se ha separado la mano, que ahí lo vemos, cómo la recogía uno de los hermanos para intentar volverla a colocar otra vez junto con la palma. Esto ha ocurrido esta misma tarde. Las cámaras de 8TV estaban en ese instante, en ese momento, en la calle San Francisco, cuando procesionaba la Hermandad de las Aguas y la imagen de San Juan, y se producía ese instante. Ahí lo estamos viendo, como uno de los hermanos está intentando otra vez colocar la mano en el interior de todo el ropaje que en ese momento lleva la imagen. Y la verdad es que se han quedado pues un poco sorprendidos por lo que había ocurrido en ese punto exactamente del recorrido. Bueno, son parte de ese anecdotario que les queríamos contar aquí en esta retransmisión en directo 8TV en la provincia de Cádiz. Vamos a continuar en los próximos minutos. ¿Hacia dónde nos vamos? Caminito. Vamos a ver otro de los momentos que se han vivido en este Miércoles Santo. Ahí los tenemos, la venerable cofradía de penitencia de Nuestra Señora de las Angustias y San Nicolás de Bari. Y con los comentarios de nuestro compañero José Manuel Romo. Cádiz capital, nos encontramos en la plaza de San Agustín discurriendo el primer tramo de penitentes de la última de las hermandades que hace estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Estamos refiriéndonos, por supuesto, a la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, que tiene sede canónica en su capilla propia de la calle Isabel la Católica, la capilla del Caminito, Paco Moscoso. Sí, es la única hermandad de negro que procesiona hoy en el Miércoles Santo gaditano, y por lo que tú decías de su capilla propia del Caminito, para los que no sean de Cádiz capital, hay que decir que es una capillita muy recoleta que se encuentra muy cerquita del mar, de la Alameda. Se llama del Caminito precisamente porque en su antigüedad
había que ir hacia esa ermita que se encontraba en este sitio y le llamamos los gaditanos la Capilla del Caminito. Es un bellísimo broche de oro para la noche del miércoles santo gaditano, porque ahora se verá la imagen de la Santísima Virgen con el Señor ya muerto en sus brazos, una bellísima estampa de la Roldana, ¿no? Una hermandad, un día, el miércoles santo, muy, muy tranquilo y muy, muy bonito, por decirlo de alguna forma, para ver hermandades en Cádiz. Hay que recordarle a todos nuestros telespectadores, sobre todo los que son de fuera de la capital, que la Semana Santa de Cádiz discurre por un casco antiguo muy hermoso y es muy fácil de ver, que no hay demasiadas aglomeraciones y sobre todo tenemos un elenco de imaginería maravilloso. Sí, están todas hoy, sobre todo la jornada de hoy, miércoles santo, están todas prácticamente ubicadas en un mismo barrio, excepto esta hermandad que ahora estamos contemplando, que procede de otro barrio distinto, pero forman un circuito y van las cuatro hermandades prácticamente durante toda la noche unidas, ¿eh? 350 los penitentes que acompañan a la Virgen de las Angustias en esta tarde ya noche prácticamente del miércoles santo, 52 los cargadores comandados por una persona muy querida en Cádiz, de una familia ya de cargadores y de capataces como es la familia Pájaro. José Luis Pájaro va comandando el paso de misterio de esta hermandad y su hijo también ya está haciendo sus primeros pinitos, y la verdad es que es una familia muy querida, ¿verdad? Exacto, José Luis, su padre, don Manuel Pájaro, recordemos que fue uno de los grandes capataces de Cádiz y de hecho fue el capataz oficial de la ciudad. Por ello procesionaba siempre ante la custodia del Santísimo Corpus Christi, ¿no? La música que acompaña a la Santísima Virgen de las Angustias es música de capilla. Hemos dicho anteriormente que es una hermandad de silencio. La acompaña la capilla de Nuestra Señora de las Angustias de Sevilla, y poco más tarde, cuando ya se vaya acercando el paso de la Santísima Virgen, podremos comprobar cómo ya se ha terminado de restaurar y de dorar el antiguo paso que tienen todavía, como es lógico. Y además es gaditano. El paso es tallado y dorado. Fue en su día tallado y dorado en Cádiz. Es una de las dolorosas de Cádiz que más penitencia lleva en la Semana Santa. Recordemos que en Cádiz, bueno, además de tener tantas hermandades, 30 concretamente de penitencia, hay algunas imágenes que quiero que nos recuerdes un poco ahora, Paco, que además tienen una devoción especial y que llevan mucha penitencia. Sí, yo creo que de las imágenes Mariana de penitencia en Cádiz, creo que es la que tiene más devoción. De hecho, se está hablando ya de a ver si se puede ir preparando el expediente para su coronación canónica. El tiempo discurre muy rápidamente. Mañana estamos ya Jueves Santo, ya empieza esta vorágine que es prácticamente jueves, madrugada, viernes, santo, sábado, y la Semana Santa casi que se nos va de los dedos. Ya prácticamente, como comentamos anteriormente en la hermandad que hemos tenido el gusto de comentar, de Cigarreras, de la Virgen de la Esperanza, ya la Semana Santa prácticamente está terminando, a excepción de lo que nos queda lógicamente de Jueves Santo tarde y madrugada, ¿no? Y las del viernes. Pues nos vamos a quedar a la espera de ese Jueves Santo esplendoroso, que pidámosle a Dios que continúe el tiempo tal como lo estamos viviendo hasta ahora. Pues vamos a quedarnos con imágenes desde aquí, desde la plaza de San Agustín de Cádiz, esperando ya que de un momento a otro por la calle San Francisco aparezca el paso de la Virgen de las Angustias. Muy bien. Thank you.
Pues ahí tenemos el paso de Caminito de la Hermandad de las Angustias de Cádiz. Nos vamos hasta Sevilla y lo vamos a hacer para ver in situ ahora ese paso de palio que nos lleva a la Semana Santa sevillana cuando son prácticamente las 11 de la noche. Estamos en directo a través de la red 8TV en la provincia de Cádiz y también a través de 8 Andalucía con los comentarios de nuestros compañeros en Sevilla. María Santísima de Regla, la Hermandad de los Panaderos, pasando por Campana en la Semana Santa sevillana, en esta programación especial que estamos realizando en la red 8TV en la provincia de Cádiz, con atención también especial a lo que está ocurriendo en la capital hispalense y que nos sirve de cordón umbilical para contar cómo se vive la Semana Santa en tierras gaditanas y cómo se vive también en tierras sevillanas. Con estas imágenes vamos a poner el punto final a nuestro programa en directo que arrancaba en torno a las 7 de la tarde, 4 horas en directo para narrar, para vivir la Semana Santa gaditana. Mañana volveremos a estar con todos ustedes, que disfruten del resto de jornada. Hasta mañana. Adelante. Estamos todavía frente un poco.